Luego de que ambas coincidieran en el evento de Vogue México en enero pasado, Lila Downs dio a conocer su interés por participar con Yalitza Aparicio en un video musical. La cantante contó a El Sol de México que luego de esa ocasión tuvo la oportunidad de hablar por teléfono con la actriz nominada al Oscar, donde le hizo saber su invitación. «Me gustaría invitarla a un video que estamos haciendo sobre la migración, pero me dijo que estaba muy ocupada hasta abril, así es que ojalá a futuro podamos platicar más», dijo Downs. La intérprete de Ser Paloma destacó la casualidad de que ambas provengan de la misma región y hayan salido adelante a pesar de las dificultades que pudieron presentárseles. «Somos de Tlaxiaco, del mismo pueblo, entonces sabemos de dónde venimos, de un lugar complicado», dice entre risas. Video. Pinche India, así le dijo Sergio Goyri a Yalitza Aparicio. Lila Downs, que en las próximas semanas lanzará nueva música, describió a Yalitza como «una persona muy sensible, muy inteligente, que está en un momento donde representa una parte de quienes somos los mexicanos, a quienes no se había dado el crédito como seres humanos, a esta raíz indígena y trabajadora». Por ello, Lila Downs comentó que Yalitza debe ser inteligente con las decisiones que toma para que pueda representarnos. «Es un peso muy grande el que lleva, pero muy importante en este momento, pues representa muchas cosas hermosas para mucha gente». Sobre la nominación de Yalitza Aparicio a Mejor Actriz en los Oscar, Lila Downs le deseó muy buena suerte. «Que gane, ¿no? Estamos esperando a que gane. Y si no gana también estamos con ella», comentó emocionada.